un evento emotivo, pero sobre todo simbólico de lo que viene, de un arranque de campaña, una campaña tanto federal como estatal, que simboliza esta simbiosis que el día de hoy se consolida con PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, en donde vamos juntos en un proyecto nacional que tiene como propósito sacudir el sistema político nacional, que creo que coincidimos con claridad al interior de la coalición, pero más allá de la coalición, en el escenario nacional, en donde este sistema está colapsando, ya no sirve, ya no da de sí, y se requiere un cambio de fondo. Y en ese sentido, lo que el día de hoy vimos y vamos a vivir. ¿Pero por qué se junta el aceite y el agua? No, me parece que hay una connotación que debe dársele con claridad, y no es algo que viene del día de hoy. El tema de fondo es cuando las estructuras están colapsando de un país, hay necesidad de la construcción de acuerdos, de diálogo, y aún entre diferentes hay la necesidad de encontrar la coincidencia para tratar de incidir y de lograr la transformación. De otra manera, no camina. Oiga, pero en este colapso del país, como usted lo menciona, participó el PRD, participó el Movimiento Ciudadano, participó el PAN, participaron todos. Hay un problema de fondo que tiene que ver con el sistema político, entendido, pero con el sistema de partidos, en donde tenemos que asumir también una actitud autocrítica. Y en ese contexto, con claridad se ha planteado, vamos a un gobierno de coalición, vamos a un cambio de régimen político que genere nuevos pesos, equilibrios, contrapesos. No es posible desde una visión unitaria, autoritaria. Es necesario una construcción de algo distinto a partir del diálogo y de la contemplación. Pero se junta con un partido autoritario como el PAN, ustedes mismos lo han dicho, ustedes PRD lo han dicho así, un partido autoritario, ¿por qué juntarse con él y ahora decir que van contra eso? Se ha planteado, a ver, esto surge no como una coalición electoral, surge como una propuesta de plataforma político-electoral. Y en ese contexto, va por delante la plataforma, va por delante el proyecto, después la coalición electoral. Como consecuencia, lo que le da base, lo que le da sustento a esto que estamos planteando, pues es el proyecto. Y es un proyecto de nación distinto. Dicen que entre gitanos no se leen las manos. ¿Cómo van a hacer que si ganan el PAN o el PRD o el Movimiento respeten acuerdos? El tema es muy sencillo. Hay un acuerdo de convenio de coalición. Y en ese sentido, habrá equilibrios y habrá contrapesos. Y al mismo tiempo, también ha sido muy claro el planteamiento, un cambio de régimen político. De otra manera, no tiene sentido. Pero el poder lo tendrá el PAN, si no quieren respetar, ¿cómo lo vas a hacer tú que cumpla? Reitero, hay un acuerdo un gobierno de coalición. Los papeles, eso es innegable, pero en los hechos tendrá que consolidarse. De lo contrario, pues no habrá los equilibrios y contrapesos necesarios para poder hacer el recambio que se está planteando. ¿Y México seguirá igual o peor? Sin duda, pero me parece que el tema es muy clarito. Y creo que lo que motivó en su momento la construcción de la plataforma y que después motivó con toda claridad la construcción de la coalición electoral, pues fue que estamos convencidos, tanto panistas como PRDistas y Movimiento Ciudadano, de que hay que entrarle a un cambio de fondo. De lo contrario, no tiene sentido.